Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majo Bell, bienvenidos al canal. Esta semana hacía mucho tiempo que no hacía un poncho y os he hecho este ponchito que lo podéis hacer en la talla que vosotras queráis y necesitéis. Este punto ya lo hemos hecho varias veces en el canal. Tengo un body, un vestidito, también la falda de un vestidito y he hecho un poncho. Este punto también es de lena, como el punto de del gorro de la semana del miércoles que hice. ¿Vale? De ella.org. Os dejo el enlace, ¿vale? A su blog y ahí encontraréis un montón de patrones. Es muy facilito de hacer. La tallita la he hecho para 2 añitos, como siempre, más o menos, pero que vosotros lo podéis hacer lo grande que vosotras queráis. Que no es, yo digo 2 años y vosotras muchas veces en comentarios me pone, pues hazlo para 5. Pues es que lo puedes hacer para la talla que quieras, incluso si tú te lo quieres hacer para ti. Lo que tienes que tomar es que te entre por la cabeza, ¿vale? Que entre por la cabecita, por la cabeza de un niño o de un adulto. Pues nada, espero que os guste, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que me sigáis por Facebook y que el patrón gráfico, como siempre, pues lo tenéis en mi blog y en el blog de Elena. En esto, en los dos sitios lo vais a tener. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Bueno, para hacer el poncho he utilizado dos madejas de lana de esta, de Melisa, que es para trabajar con un 4,5. Yo lo he trabajado con un 4, perdón, lo he trabajado con un 4 y he necesitado 200 gramos. Pues son madejas de 100 gramos, pues 200. Bueno, empezaremos con una cadena que sea múltiplo de 4, porque la puntada es múltiplo de 4. Yo voy a poner sobre unas 80 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, así hasta 80. Tenéis los 80 puntos, pues lo que vamos a hacer es cerrarla con mucho cuidado de que no se tuerza y la vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora, aquí vamos a hacer 3 cadenas y vamos a contar con las 3 cadenas que tenemos 40 varetas. Vale, tenemos una, dos, vamos escondiendo, vale, el hilo que tenemos aquí, el hilo sobrante, vale, dos, tres, con varetas, varetas, puntos altos, macizos, o como vosotras lo llaméis. ¿Vale? Una vareta en cada cadena hasta llegar a la mitad. Si hemos hecho 80 cadenas, pues en la 40. Si ponéis más, la mitad, ¿eh? O ponéis menos. Todo depende del contorno que tenga la circunferencia de la cabeza, que os he dicho que tiene que pasar por ella. Mide 44 centímetros, ¿vale? 17 pulgadas y media. Haceros bien. Bueno, pues llegaremos a la 40. Una vez ya tenéis las 40, es que es muy importante el marcarlo, lo marcamos, ¿vale? Ponemos aquí un hilo de otro color. Si no tenéis un pasador de esos, que yo los pierdo todos y nunca los encuentro, pues ahora vamos a hacer las otras 40.
varetas. Las siguientes. Hacemos un nudito. Porque yo todos los pasadores los pierdo. Luego se van a la aspiradora. Ay. Bueno. Continuamos y hacemos las otras 40 aretas. Bueno, pues una vez ya tenemos las otras 40, vamos a cerrar con punto deslizado. ¿Vale? Y ahora haremos 3 cadenas. En el mismo punto vamos a hacer una y 2 varetas. 2 cadenas y en el mismo una, 2 y 3 varetas. Y esto va a ser un pico. ¿Vale? Siempre que hagamos el pico, saldremos con 2 cadenas, que es donde vamos a ir haciendo los aumentos. Saltaremos 1, 2, 3 y en el cuarto haremos una vareta, 2 cadenas, una vareta. Recordar siempre que salgamos de la punta, ¿vale? Del pico. En los demás sitios no. Ahora veréis que salto 1, 2, 3 y en el cuarto, sin cadenas y sin nada, vuelvo otra vez a hacer una V. Vareta, 2 cadenas y vareta. Vuelvo otra vez, salto 1, 2, 3 y en el cuarto, vareta, 2 cadenas, vareta. Volvemos otra vez, 1, 2, 3, 4, vareta, 2 cadenas, vareta. Volvemos, 1, 2, 3, 4, vareta, 2 cadenas, vareta. Y así continuamos hasta llegar aquí, a la señal que tenemos, a la mitad. Una vez habéis llegado aquí, ¿vale? Recordar, cada vez que lleguemos al pico tendremos que hacer 2 cadenas en el pico . Volveremos otra vez a hacer lo mismo. 3 varetas. Dos cadenas. Y en el mismo punto, 3 varetas. 1, 2 y 3. Mirad, a mí me han salido 9 V's más los 2 picos. Si a vosotros os salen menos, lo cuadráis, lo que sea, en vez de saltaros 3 puntos, os saltáis 2. ¿Vale? Eso es... tampoco es ningún problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que hacer lo mismo. Saldremos del pico con 2 cadenas. No se os olvide, salto 1, 2, 3 y vuelvo otra vez a hacer las V's. ¿Vale? Hasta llegar ahora sí al final de la vuelta. Las V's, lo que es importante es que las V's sean iguales, las mismas en un lado que en el otro. No pueden ver, a ver, 7 en un lado y 15 en el otro. Tienen que ser iguales. La misma cantidad. Bueno, cerraremos la
vuelta, saltando los cuatro, aquí, vamos a ir cerrando y deslizando puntos con los dos cadenas, ¿eh? No se os olvide, cerrando siempre. Y nos dirigiremos aquí en medio del pico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, repetir tres cadenas, vareta, vareta, dos cadenas, vareta, vareta. Ahora, ¿qué os he dicho? Que siempre hay, después de salir del pico, sea la vuelta que sea, las dos cadenas. Entraremos en la V con un punto en relieve por delante, una vareta en relieve. Y dentro haremos una, dos y tres varetas, punto de cadena y en el mismo una, dos y tres varetas. Ahora finalizamos con otro punto en relieve por delante. ¿Veis? Ahora volvemos otra vez. Punto en relieve por delante. Y dentro de la V, una, dos, tres varetas, punto de cadena, una, dos y tres varetas. Y terminamos con punto en relieve por delante. ¿Veis qué fácil es? Volvemos a repetir. En relieve por delante. Uno. Dos. Tres. Punto de cadena. Uno. Dos. Tres. En relieve por delante finalizando. Y así continuamos hasta llegar al otro pico. Cuando lleguemos a la esquina, ¿qué tendremos que hacer? Las dos cadenas, que no se nos olvide nunca. Llegaremos y siempre haremos lo mismo. Tres varetas. Dos cadenas y tres varetas. Una, dos y tres. Saldremos del pico con dos cadenas y volveremos otra vez a hacer los abanicos. Vareta en relieve. Tres varetas normales. Punto de cadena, en el mismo punto, en la V, otras tres varetas. Y en relieve, por delante, terminamos el abanico. Así hasta finalizar la vuelta. Bueno, finalizaremos siempre que hagamos esta vuelta, siempre que hagamos la anterior, con las dos cadenas. Y deslizando los puntos hasta el centro del pico. ¿Vale? Y ahora volveremos otra vez en esta cuarta vuelta a levantar tres cadenas, haremos el pico
dos cadenas. Tres varetas, dos cadenas, las dos cadenas, ¿veis? ¿Para qué sirven? Pues para cuando hagamos la vuelta de las V's, aquí es donde vamos a hacer el aumento. Vareta, dos cadenas, vareta. Volveremos. Ahora saltaremos, perdón, aquí, en medio del abanico. Vareta, dos cadenas, vareta. Saltaremos al abanico, medio, en medio, Vareta, dos cadenas, vareta. Saltamos al siguiente. Vareta, dos cadenas, vareta, y así vamos saltando hasta llegar al siguiente pico. Una vez vamos a llegar al pico, pues tendremos que hacer lo mismo aquí, donde tenemos las dos cadenas, ¿veis? He hecho la V aquí en el centro, pues aquí donde tengo las dos cadenas, antes de llegar al pico, vareta, dos cadenas, vareta. Aquí es donde vamos a hacer el aumento. Si antes teníamos 9, ahora tendremos 2 más. Tendremos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Llegamos al pico con dos cadenas y esas dos cadenas, no se os olvide, es el aumento. Y tres varetas. En el pico siempre haremos lo mismo. Salimos del pico con dos cadenas. Estamos en la vuelta de las V's, con lo cual aquí donde tenemos solo se aumenta en la vuelta de las V's, en la otra no, Dos cadenas y una vareta. ¿Vale? Y así ahora vamos saltando hasta finalizar la vuelta. De abanico en abanico. Haciendo V's. Ya hemos llegado casi al final de la vuelta. Lo mismo, ¿veis? Aquí tenemos las dos cadenas, que es donde tenemos que aumentar, hacer una V. Y cerraremos con otras dos cadenas. Y llegando al centro del pico, ¿vale? Ahora volveremos otra vez a repetir la vuelta de los abanicos. Ahora repetiremos vuelta de abanicos, vuelta de V, vuelta de abanicos, vuelta de V. No hay otro camino. No tenemos que repetir nada más que esas dos vueltas. Siempre haremos el pico igual, con tres varetas y dos cadenas entre medio. Dos cadenas siempre saliendo y finalizando. ¿Y ahora qué haremos? Pues nada, en esta primera V, que es la que hemos aumentado, cogeremos en relieve por delante. Y volveremos a repetir otra vez toda la vuelta de los abanicos. Tres varetas. Cadena. Tres varetas dentro de la V. Y finalizamos el abanico con otro en relieve por delante. Y así iremos trabajando. Recordar que los aumentos van en la vuelta de las V's y así hasta que vosotras queráis. Igual lo podéis hacer para niña de 2 años que para adulta de 50, como yo, de 50 y pico. Pues ahora a trabajar.
Bueno, y una vez que ya lo tenéis de grande como vosotras queráis, yo lo he trabajado durante 18 vueltas, que son 9 pulgadas o 23 centímetros. Ahora, para hacer el cuellecito tortuga, o bien si lo queréis dejar así, también lo podéis dejar así. Pues nada, vamos a empezar. ¿Vale? Mirar. Bien, por un ladito cogeremos. Y vamos a sacar tres cadenas. Y vamos a hacer un punto elástico. Una, dos y tres. ¿Veis? Las he cogido en relieve por delante. La siguiente la cogeremos por detrás. Cogemos por delante. Y la siguiente por detrás. Por delante. Y por detrás. Por delante. Esto luego lo cortáis, ¿eh? Y por detrás. Y así vamos haciendo todo lo que es el cuello. Cerraremos con punto deslizado y ahora volveremos otra vez a hacer lo mismo. Levantaremos tres cadenas y volveremos otra vez las que tenemos en relieve por delante y las que tenemos por relieve por detrás, una por delante, otra por detrás. Y así lo hacéis lo largo que queráis. Un cuello cisne se llama, cuello tortuga, como queráis llamarlo. ¿Vale? Bueno, mirad, el cuello lo he trabajado durante 11 centímetros o 4 pulgadas y media. Esto lo podéis hacer de grande como vosotras queráis. ¿Vale? Pues nada, así es como ha quedado el poncho con cuello de tortuga que llamamos. Espero que os guste, es muy facilito de hacer. Dos vueltas solamente tenéis que repetir y que, como siempre, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.